Saludos y gracias por conectar con nosotros a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Mayra Acevedo y hoy vamos a hablar sobre hidradenitis supurativa y tenemos a tres expertos científicos y clínicos con nosotros desde Puerto Rico para orientar al público a través de todas nuestras plataformas sobre esta condición. Así que les voy a introducir de inmediato. Vamos a comenzar con la fémina. Así que eso de damas primero, tenemos a la doctora Alma Cruz, quien es fundadora de la clínica externa precisamente para pacientes y tratar la hidradenitis supurativa del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien y saludos a todos. Bueno, y le acompañan dos de sus colegas con quien hemos compartido también en ocasiones anteriores sobre este tema y otros. Tenemos al doctor José González Chávez, quien precisamente es uno de los pioneros en generar concienciación sobre esta condición y también en investigarla. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muchas gracias por la invitación y para poder participar con un grupo tan distinguido y contribuir al conocimiento sobre una enfermedad importante y severa para los pacientes que la padecen. Claro que sí, vamos a ver también cómo se confunde con otras condiciones, así que tenemos también la colaboración del doctor Samuel Sánchez Rivera, dermatólogo. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas noches, saludos, gracias por la invitación. Un honor Bueno, estar con mis dos profesores aquí. ¿verdad? Es el Benjamín del grupo, así que qué bueno porque vamos a tener, ¿verdad? Quizás una perspectiva distinta con este junte que hemos hecho, pero vamos a poner en contexto qué es la condición y cómo, desde cuándo, ¿verdad? Tiene ese nombre o se descubre y se define, porque sabemos que se puede confundir con otras condiciones. No sé si el doctor González Chávez quiere comentar. Yo creo que el comienzo principal es a partir del momento en que se empiezan a hacer las descripciones clínicas. Y así es como empieza el conocimiento de la dermatología y de todas las enfermedades que hoy en día hemos caracterizado, ya bien sea genéticamente o por su proceso autoinmune, como lo es este. El origen original o el nombre que originalmente se le daba a esta enfermedad era acné inverso. Y curiosamente, esto era así porque los pacientes que presentan esta enfermedad, sus lesiones surgen mayormente en áreas axilares, área de la genitalia, área púbica, el área gluteal. Y es contrario al acné que estamos acostumbrados a ver, que usualmente afecta a la cara. Podemos entender retrospectivamente que esto surge porque las lesiones de hidradenitis supurativa ocurren predominantemente o se inician dentro del folículo piloso, que es el pelo. Y no necesariamente es una enfermedad del pelo, sino es una enfermedad que luego se descubre que está asociada o relacionada a un defecto en los ductos de unas glándulas que están anatómicamente localizadas en estas áreas que les describí. Y esas glándulas se conocen como glándulas apocrinas, son unas glándulas de sudor que tienen una función especial en las áreas axilares, genitalia, púbica, etcétera. Y estas glándulas, por un trastorno genético y a la misma vez por factores locales y hormonales, se tienden a tapar e inician un proceso de ruptura del folículo al cual ellos se asocian. Y por eso es que la enfermedad parece acné, porque las consecuencias de ese ataponamiento que ocurre en esta glándula es la ruptura y la formación de infecciones, abscesos, fístulas, que es lo que caracteriza a la enfermedad. Y por lo tanto, lo que vamos a ver en el cuadro clínico son lesiones que parecen abscesos, nódulos, barros severamente afectados. Y además, porque parte de lo que presentan los pacientes con hidradenitis es lo que se conoce como la triada, que incluye un tipo de acné especial que se conoce como acné conglobata, que son lesiones quísticas y poros abiertos en la espalda y el pecho. También se puede asociar a quistes pilonidales y a otra condición que da en el cuero cabelludo, que es como, digamos, abscesos y nódulos y cicatrices recurrentes, que se llama celulitis disecante del cuero cabelludo. Esas cuatro condiciones están interrelacionadas y finalmente, en adición, luego se sabe también que el rol del sistema inmunológico en esta enfermedad es importante porque parte o gran parte del proceso que inicia la inflamación está relacionado
a la liberación de citoquinas o proteínas que contribuyen a esta inflamación. Así que más o menos un trasfondo histórico desde cómo se veía clínicamente hasta lo que conocemos hoy en día es lo que llamamos hidradenitis supurativa. Doctor, ¿qué puede provocar todo eso, verdad? Esa malformación y esos cambios en el cuerpo. Bueno, como te indiqué, esta condición es una condición que viene en los genes y su origen no se manifiesta hasta casi siempre a la adolescencia, porque al sobrevenir los cambios hormonales, estas glándulas se desarrollan y empiezan a sufrir estas rupturas o ataponamientos, por decirlo así, en sus ductos. Los ductos de estas glándulas apocrinas que te describí, que son glándulas de sudor, drenan dentro de los folículos pilosos. Y si eso se de alguna forma se atapona, se tapa, van a sufrir la inflamación no solamente las glándulas, sino los folículos. Los folículos están poblados de bacterias y de estructuras que al romperse el cuerpo reacciona hacia ella como si fuera un cuerpo extraño. Así que aquí hay un rol genético, hay un factor hormonal, hay unos factores inmunológicos que cobran importancia más adelante en el proceso cuando se desencadena la enfermedad. Y todos ellos, además de otros factores externos, como puede ser obesidad, disregulación del metabolismo, factores hormonales, que todos ellos contribuyen, ya bien sea o en la genética o la inmunidad o los factores externos que hacen que la condición se ponga peor, vamos a ponerlo de esa manera. Pues, doctora, las estadísticas, ¿qué nos dicen? ¿A quiénes afecta más? Ya sabemos que quizás se disparan los casos a partir de la adolescencia, pero afecta más a hombres, mujeres. ¿Hay algunas regiones donde hay más casos? ¿Qué dicen las estadísticas? Pues, en general, se sabe que la hidradenitis supurativa se ha descrito con predilección en las féminas. Es mucho más frecuente, 3-1 en mujeres que hombres. La condición tiende a comenzar principalmente después de la pubertad, aunque el pico de incidencia donde generalmente se diagnostican más los casos es entre la segunda a tercera década, entre los 20 a 30 años. Hay un piquito más tarde, posterior, entre los 50 años, pero es mucho menor la incidencia de los casos en esa edad. Generalmente la mayoría de los casos empiezan o se diagnostican cerca de los 20 a 30 años. Ahora, lo que sí es bien importante y sí, pues quiero recalcar, es que los estudios demuestran que a pesar que el diagnóstico hay un retraso en el momento desde que la condición comienza hasta que finalmente uno puede lograr a tener el diagnóstico que diga hidradenitis supurativa, esto puede tardar un espacio de 7 a 10 años. O sea que lo que nos lleva a extrapolar es que probablemente temprano en la niñez, 12, 13 o quizás antes, ya están las primeras lesiones, pero no hay diagnóstico. Y estos pacientes pueden tomarle cerca de 7 a 8 años en poder tener un diagnóstico de hidradenitis supurativa y poder comenzar un tratamiento adecuado. Lo que entonces hace que el pronóstico de la condición lo dificulta, porque estos pacientes entonces están recibiendo diagnósticos tarde. A veces la condición está muy adelantada y entonces pues el manejo es un poquito más complicado. Claro. Pero se dice que cerca del 1% de la población debe sufrir esta condición. Y pues la meta quizás es crear más conciencia sobre lo que es la hidradenitis supurativa, no solamente dentro de la clase médica, sino dentro de la población general, de manera que estos pacientes se puedan diagnosticar más temprano y comenzar un tratamiento adecuado y agresivo que podamos detener el progreso de la misma. ¿Con qué condiciones se tiende a confundir, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca ese retraso en el diagnóstico? No sé si la doctora quisiera abundar sobre qué condiciones o el doctor Sánchez Rivera quisiera entonces abundar. En mi carácter personal, por ejemplo, mi primer caso de hidradenitis que tuve en la práctica privada, porque pues, en la escuela de medicina veíamos casos bien complicados ya, esta condición no tenía tanto auge, especialmente en otros especialistas, hasta ahora que se ha hecho un poquito más de promoción. Pero el primer caso que yo vi, yo pensaba un absceso solitario en la axila, y yo decía, pues esto es un quiste, lo drené, parecía un quiste, lo refería a un colega, le hice un cultivo, salió un,
Una bacteria que comúnmente está en la orina. O sea, que yo dije, wow, pero ¿cómo? Proteus mirabilis. Y yo decía, bueno, esto es un chiste, pero la referí a un colega para que lo operara y resulta que después, cuando fue donde él, la tenía en ambas axilas. Ya el colega con más experiencia me dice, mira, pues, mire, doctor Sánchez, yo creo que lo que tiene es hidradenitis, no hay que operarla, vamos a manejarla diferente. Empiezan con abscesos, los confunden con acné, los confunden con quiste pilonidal. Yo tengo un caso que compartí con la doctora Cruz, una chica que empezó con un quiste pilonidal que la operaron bien de chica. Yo la vi como a los 14 años. Cuando se la refiero a la doctora, ya estaba bien malita, fue desarrollando la condición, pero ella tenía un quiste que no sanaba. Y eso pues la llevó a brincar del cirujano a su pediatra, de su pediatra llega donde mí y poco a poco pues yo veo como un patrón. Entonces pues la nena nunca, nunca, la paciente nunca me dice que tenía lesiones en área genital. Obviamente es difícil para un adulto, imagínense un niño. Y poco a poco me gané su confianza, mi equipo, mi asistente, conversábamos con ella y era una niña bien madura que finalmente terminamos haciendo, ¿verdad?, el diagnóstico correcto porque me dijo que tenía esas lesiones. Y obviamente si uno no tiene la malicia, no tiene la educación y no la sospecha, no la va a diagnosticar. Inclusive, ¿verdad?, uno como profesional de la piel, pues a veces como que cuando está empezando, pues se le puede escapar el diagnóstico. Imagínense otros colegas que no tienen el entrenamiento y lo ven como algo independiente, le dan antibióticos, no mejora, y el paciente también se desespera y empieza a moverse de médico en médico. Y por eso, en parte, ¿verdad?, se tarda en diagnosticar la condición y cuando nos llega es también severo. Wow, que un relato dramático. Perdona, para abundar, entiendo que el problema principal que tenemos temprano en la enfermedad es que esto es una condición que inicialmente comienza de forma intermitente. Y cuando hablo intermitente es que sale un nódulo, le dan le va al médico primario, le dan antibióticos y se le fue. Y el paciente puede estar un mes o 2 meses bien y de momento sale un absceso, fue a sala de emergencia, se lo drenaron y resolvió esa lesión. Y 3 meses más tarde, pues sale otro nodulito o repite. Así que el carácter, y a veces, muchas veces ellos se autotratan. Van a la farmacia, compran antibióticos y esa lesión resolvió. El problema es que este carácter intermitente de la enfermedad, pobre conocimiento sobre la misma, hace que se retrase el diagnóstico porque originalmente pueden pensar, pues mira, es un barrito, es un pelo enterrado. Es una foliculitis que es una infección del pelo, es abscesos recurrentes, que hay una condición pues, que se llama abscesos recurrentes. Y al no ser inicialmente una condición persistente, pues hay que pensar en otras alternativas terapéuticas, otras alternativas diagnósticas. Así que inicialmente uno tiene que tener la condición en el diagnóstico diferencial en una forma consciente al momento de uno examinar el paciente, para uno poder hacer el diagnóstico. Si no pensamos en hidradenitis supurativa y no lo tenemos en nuestro diagnóstico diferencial, cuando estamos examinando al paciente y cogiendo el historial, probablemente temprano no vamos a lograr hacer el diagnóstico. Y también me imagino que, como bien describió al principio el doctor González Chávez, cómo se manifiesta también en áreas íntimas, en partes a veces del cuerpo que no se ven, quizás al paciente también se le hace difícil el poder confesar, el poder decirlo, siente vergüenza y eso quizás también no contribuye, ¿verdad?, al poder dar con ese diagnóstico. Es que en realidad la arremetida de la enfermedad hacia las personas que padecen de ella es en muchos aspectos. Emocionalmente, pues primero tienes una enfermedad que no te la puedes quitar de encima. Segundo, te afecta áreas que son importantes en tu diario vivir, no solamente en el trabajo, en tu vida social y en tu vida íntima. El hecho de que la enfermedad no te permite en el momento que te infectas con un absceso, digamos, tienes que recurrir inclusive a sala de emergencia, tienes que usar ciertos tipos de ropa, los tratamientos son
costosos y crónicos de muchos años, pero yo creo que el aspecto más importante, que lo mencionó la doctora Cruz, es el retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Ese retraso de 7 años hoy en día debe ser inaceptable. Los pacientes se tienen que diagnosticar más temprano porque el tratamiento inicial no debe recaer en el médico generalista o en el pediatra y el tratamiento severo recaer sobre los dermatólogos. Quizás debe ser que desde el comienzo sean los dermatólogos, porque somos los que somos capaces con las alternativas terapéuticas que disponemos hoy en día de comenzar tratamientos tempranos que por lo menos traten de menguar la severidad de la enfermedad y que los pacientes tengan mejor calidad de vida. Esos tratamientos, pues esa quizás es la inquietud, ¿verdad?, más grande de tengo dolor, tengo picazón, ¿eso tiene cura? ¿Es una condición que puede llegar a lograr una remisión con los tratamientos donde prácticamente desaparezca? No, la hidradenitis supurativa no se cura. Desgraciadamente es una condición que, al igual que, por ejemplo, hipertensión, diabetes, artritis reumatoidea, son condiciones que con tratamiento la meta es lograr un control de la condición y tratar de evitar la progresión de la misma. Pero hasta el momento, los tratamientos, de hecho, el único tratamiento disponible por el FDA no es una cura para la condición. Simplemente es una forma de tratar de detener el progreso de la misma para aliviar el dolor, la supuración, el desarrollo de lesiones nuevas y poder mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas veces el éxito de la terapia, nuevamente enfatizando lo que dice el doctor González, depende de que el paciente se diagnostique temprano, porque mientras más avanzada la condición, entonces el manejo médico como única alternativa terapéutica no es efectivo. Y muchas veces tenemos que hacer combinaciones de manejo médico con manejo quirúrgico. Y esto pues conlleva mayor comorbilidad, porque entonces tenemos cirugías que aumentan las complicaciones, de estos pacientes. Así que el problema que estamos teniendo verdaderamente es una condición que no es nueva. Esta condición se describió en la literatura para el 1850 y pico. Por alguna razón que yo no entiendo, esto quedó olvidada, esta condición para la medicina. En los últimos 10 años, quizás los adelantos en ciencia y tecnología nos han permitido rescatar del anonimato a esta población que se quedó sin diagnóstico y sin tratamiento, pero es en este momento que en realidad se está haciendo más investigación para lograr mejorar alternativas terapéuticas. Pero hay un solo tratamiento terapéutico. Exacto. Hasta el momento, el único tratamiento aprobado por el FDA es adalimumab o Humira. No hay más ninguna otra alternativa terapéutica. Y pues el éxito del tratamiento depende de qué tan temprano podamos hacer ese diagnóstico. Pues quizás me gustaría tocar con el doctor Sánchez los estadios, las distintas etapas de esta condición y cuán importante o cuánto ayuda el tratamiento en cada una de esas etapas. Bueno, tiene 3 estadios. Ahí básicamente desde que empieza a tener las lesiones pequeñitas, ¿verdad? Los abscesitos, le llamamos los comedones. Los golondrinos. Golondrinos, hay gente que le dice los barritos, ¿verdad? Ya luego esos barritos pueden conectarse, formar unos tractos, unos senos. Ya después de ahí pues siguen aumentando el número en localización y luego pues ya tenemos la cicatrización, que es las etapas más avanzadas, y esas son las etapas que no queremos llegar, porque pues la cicatriz predispone a cáncer de piel, especialmente el cáncer espinocelular o squamous cell carcinoma. Puedes tener varias lesiones, puedes tener un solo sitio, empieza una axila debajo del seno, puedes tener ingle, puedes tener genitalia, glúteo, y lo más que molesta a los pacientes, además, ¿verdad?, de tener esas lesiones que supuran y a veces producen mal olor, es el dolor que causan. Esa es la queja más común de los pacientes que yo veo, ¿verdad? Mucho dolor, varias lesiones a la vez, que a veces no pueden ni mover el brazo, y
A largo plazo, la cicatrización que te deja en las zonas, ¿verdad?, íntimas, que son bien importantes, las parejas, no todo el mundo entiende esta condición y las parejas a veces tienden a separarse. Yo tengo parejas que le digo, ¿no?, que hay que buscar la ayuda emocional porque pues, no quieren tener intimidad por el hecho de que les da vergüenza. Y entonces, pues, esas etapas puedes pasar de una a otra rápido. Yo tengo pacientes que vienen con una lesioncita, de momento están en todos los lugares. Y volviendo, ¿verdad?, a lo que hablamos inicialmente y que mencionan los doctores, si no la sospechas, se te va a escapar. Y quizás tengas esa única oportunidad y ya el paciente te está brincando a otro colega que si tiene una práctica bien ocupada o enfocada en otro interés que no sea dermatología clínica, pues también lo va a pasar para adelante y así no podemos establecer un tratamiento. En el caso mío, yo tuve un muchacho, paciente, siempre pongo ejemplo, un paciente joven, supurando, literalmente cuando él se quitaba la camisa bajaba la supuración. Ese paciente había empezado con un colega, yo le hice cambios en antibióticos, mejoró y le mandé laboratorios para comenzarlo en tratamiento sistémico y no lo he visto más. Yo entiendo que él se desesperó en ese proceso, pero hay que hacer los laboratorios, hay que hacer placas, hay que hacer tuberculina. Entonces, si no quieres progresar, pues tienes que ser consistente con el médico que te quiere ayudar, pero uno lo tiene que entender también que el paciente está desesperado. O sea, que esto empieza leve, con comedones, espinillas, senos que se conectan los quistes entre ellos, nódulos, cicatriz. Todo proceso, ¿verdad?, inflamatorio te puede dejar una cicatriz. Imagínese un proceso inflamatorio como ese en las zonas íntimas. Debe ser bien doloroso y bien triste para el paciente, ¿verdad? Un factor que le dé depresión y otros problemas emocionales. Y como dijo el doctor González Chávez, o sea, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario porque me imagino que ese impacto psicológico, emocional, además del dolor, quizás el rechazo mismo de familiares, aquí, de amigos, ¿me entienden? Aquí intervienen muchos especialistas, te diré, porque el único tratamiento no es solamente usar biológico que está aprobado por el FDA. Hay muchas cosas antes que se usan de llegar a ese punto. Y eso incluye los tratamientos de rebajar de peso, controlar el síndrome metabólico que es común en estos pacientes, la consulta con el psiquiatra, el psicólogo, el endocrinólogo, a veces el ginecólogo. Hay muchos enfoques de la enfermedad que giran alrededor de otras cosas que no solamente es el tratamiento con la medicina. Y que es importante porque muchos pacientes en etapas tempranas, en los estadios 1, y quizás en los estadios 2 tempranos, esos pacientes pueden llevar a cabo un control de su enfermedad haciendo muchas de estas cosas que no necesariamente conllevan en comenzar al paciente en el biológico. Que el biológico es importante, obviamente, pero no es la única alternativa terapéutica para el paciente. Es importante que si el médico se quiere envolver en el manejo de hidradenitis, sepa que este paciente tiene que recibir terapia consultiva con estos otros especialistas, porque de nada vale que si un paciente, por ejemplo, que tenga hidradenitis supurativa y te pesa 300 libras, vaya a tener una mejoría significativa si no controla su peso y su metabolismo con dieta. Y otros tratamientos, a veces usamos píldoras contraceptivas, antibióticos, muchas cosas que se pueden iniciar y previenen el desarrollo de estos estadios más tardíos, que son tristes porque una vez que el paciente llega a la etapa donde se forman las cicatrices y las fístulas crónicas, esos cambios tú no los puedes revertir. La enfermedad no solamente no se cura, la enfermedad progresa, y si tú no detienes ese progreso usando todas las armas que uno tiene, pues el paciente va a perder la oportunidad de mantenerse en una fase temprana o relativamente controlada de su enfermedad sin tener que pasar a los estadios severos que a veces progresan, como dijo el doctor Sánchez, en un periodo de tiempo relativamente corto. Claro, sí, aquí vemos la importancia, ¿verdad?, de esa preparación, de esa especialización y de esa educación. Pero antes de ir a ese tema,
con la doctora, porque hemos hablado de que los cambios usualmente se disparan o se manifiestan cuando hay cambios hormonales, lo que me lleva a preguntar qué pasa en la mujer embarazada, si esa, en esa etapa también pueden surgir casos, aunque no hubiese un historial de hidradenitis anteriormente. Sí, tenemos casos de pacientes embarazadas con la condición, y de hecho recientemente acaba de salir un repaso de esto. Es interesante, como es una condición que se ha descrito recientemente, vamos a decir, en el sentido de que no es nueva, pero se ha tomado conciencia o se está tratando de tomar conciencia en esto, pues no hay mucha data, pero se ha visto que en el embarazo puede surgir la hidradenitis supurativa. Una tercera parte de los pacientes se les empeora la condición con el embarazo, hay una tercera parte que no mejoran y una tercera parte que ni mejora ni empeora. Así que se va a manejar la paciente embarazada dependiendo del estadio donde esté. Sí, quiero aclarar porque en el grupo de hidradenitis de Puerto Rico, una de las preguntas que hicieron es que si se podía utilizar el biológico durante el embarazo y la contestación es sí, se puede. Hay algunos tratamientos que tenemos que modificar durante el embarazo, algunos antibióticos que están contraindicados, pero sí, la paciente de hidradenitis no tiene que porque esté embarazada, no tiene que quedarse sin tratamiento. Mi recomendación, esto hay que individualizarlo de paciente en paciente, y mi recomendación es que debe visitar al dermatólogo, porque en realidad somos los dermatólogos los que estamos entrenados para llevar a cabo un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Pero sí, tenemos en la clínica de hidradenitis mía, tengo varias pacientes con embarazadas y ya estamos tratando concomitantemente con los ginecólogos. Con muy buen éxito hasta el momento. Pues qué bien, vamos a hablar también sobre la investigación que están realizando ustedes, pero antes con el doctor Sánchez, que él mencionó, ¿verdad?, cómo al principio de su carrera, pues también no estaba el término hidradenitis supurativa ahí, ¿verdad? Y pues dio dificultad quizás dar con ese diagnóstico. ¿Qué se ha hecho desde la academia o con colegas nuevos para pues que sí, pues no, bueno, que tengan la información sobre hidradenitis supurativa y puedan diagnosticar mejor? Pues el diagnóstico sí existía, sí lo leíamos, pero regularmente como en el entrenamiento uno está enfocado en ver casos bien complicados. Casos comenzando como esto, que pues ya uno en la práctica privada ve desde niños hasta adultos, pues cuando están comenzando, sí, obviamente yo no los había visto y tuve dudas en los primeros casos. Luego pues me fui involucrando más, luego viene la investigación, sale un primer producto, las mismas compañías farmacéuticas hacen campañas educativas, se establece la clínica en el recinto, nuestros facultativos empiezan a educar más y a darle más énfasis. Sale la condición, ¿verdad?, en la prensa, hay grupos de apoyo. Toda esa información pues va llegando, ¿verdad? Y ahora mismo que yo no tuve en mi residencia la ventaja de tener una clínica como la de la doctora Cruz, pues yo al ser facultativo, part-time, no estoy empapado 100% como está la doctora, que está, hace estudios de investigación, el doctor González, pero aprendo de ello y a través de los residentes también, que participan en las clínicas, cuando vemos los pacientes, yo tratamos de manejarlos en la clínica que yo voy, si el caso está más complicado, pues lo envío a la clínica de la doctora Cruz, que les hace hasta sonograma para ver la profundidad de las lesiones, o sea que ya hay una conciencia mayor en cuanto a eso en los residentes, y ya hay una exposición más grande. Ya la comunidad médica pues está diagnosticando, por lo menos ya está confiando más en referirnos a nosotros, porque esto no es una condición, como dice el doctor González, de nosotros. Otra cosa bien importante que estábamos hablando que mencionó el doctor González, además del estilo de vida y el cambio en la dieta y todo, el fumar es como que uno de los factores más importantes, ¿verdad? Y muchos de los pacientes que yo he visto son fumadores. Y yo le hago una campaña, ¿verdad? Y trato de que dejen de fumar. Pero en cuanto a la educación, pues ha sido un cambio de cielo a la tierra.
Y es como cuando hablamos de la psoriasis, cuando el doctor González o la doctora Tú empezaron la residencia, pues no habían biológicos. Y ellos tuvieron que pasar un trabajo increíble con los pacientes que yo no me quiero imaginar. Y así estamos ahora con la hidradenitis. Poco a poco entiendo que es un campo que está, era una enfermedad huérfana, como decimos, y ahora pues están trabajando fuerte porque es que hace la vida miserable al paciente. En la descripción yo me puedo imaginar el ardor, el picor y la molestia. La piel es el órgano más grande, ¿verdad? Y es el que tenemos, pues, que percibe, ¿verdad? Desde el resto de nuestra comunidad, de manera que sí, el impacto psicológico sobre todo debe ser bien grande. Pero, bueno, qué bueno que existe la clínica y qué bueno que hay un pionero como el doctor González Chávez. Me gustaría entonces que habláramos sobre qué estamos haciendo en Puerto Rico en términos de investigación sobre la hidradenitis purativa. Bueno, la clínica la está dirigiendo la doctora ahora mismo, ella es la que está a cargo, ella te puede dar más información que yo. Ella ha sido una de las pioneras en hacer investigación en hidradenitis supurativa, particularmente con los biológicos. Y yo entiendo que, contrario a otras enfermedades como psoriasis, por ejemplo, cuando se descubrió el factor genético e inmunológico que estaba detrás de la enfermedad, pues sabíamos que psoriasis te podía desembocar en más psoriasis o en artritis, pero hidradenitis te desemboca en absceso, sepsis, cáncer. Es una enfermedad que abarca muchas más complicaciones y entiendo yo que la calidad de vida de un paciente con hidradenitis supurativa severa es peor, en mi opinión, que cualquiera de las otras. De verdad que sí. Yo no puedo pensar en una enfermedad que pueda ser más incapacitante psicológica y físicamente que una hidradenitis supurativa estadio 3. Definitivamente. Para empezar a comentar, en la Escuela de Medicina tenemos en el recinto estamos dirigiendo la primera y única clínica de hidradenitis supurativa que hay en la isla. Y fue una iniciativa, por lo mismo que dice el doctor Chávez, la necesidad y la falta de tratamiento que existía en esta población. ¿Qué se está haciendo? Bueno, al presente solamente el único medicamento aprobado por el FDA sigue siendo Humira. Sí, en el presente, y no necesariamente en el recinto, o sea, a nivel de Estados Unidos, Canadá, etcétera, hay muchas farmacéuticas que están haciendo estudios y se están llevando a cabo en este momento. Estudios con moléculas nuevas que probablemente algunas van a ser quizás una nueva esperanza para el futuro. Está todo esto en etapa de investigación, pero yo veo que al final del camino vamos a tener nuevas oportunidades terapéuticas para estos pacientes. Ahora mismo en el recinto estamos trabajando con los residentes para hacer un estudio de cuál es la seguridad y efectividad de la Humira en una población hispana, que eso al momento, esa información no la tenemos. Tenemos otro estudio que estamos dirigiendo a la parte de intimidad. ¿Cuánto afecta esta enfermedad desde el punto de vista de sexualidad y de intimidad en estos pacientes? Y tenemos entonces programado evaluar la población de adolescentes, por lo menos en mi práctica, ha ido creciendo increíblemente. Así que lo que pasa es que con el coronavirus se nos han parado las cosas porque no podemos reunirnos, etcétera. Pero sí están planificados probablemente hacer un encuentro de adolescentes con la condición de hidradenitis supurativa desde el punto de vista para bregar con la parte de apoyo. O sea, necesitamos que estos pacientes entiendan que ellos no están solos, que hay más pacientes y a veces el tú saber que tienes otra persona, que tú no estás solo, pues mira, esto ayuda. Hay un grupo de apoyo por Facebook y Twitter que también sigue siendo bueno porque ellos se contactan unos con otros y se dan apoyo unos con otros. Así que poquito a poquito, no ha sido fácil, se están dando obviamente muchas conferencias a los médicos primarios, a los pediatras, a los ginecólogos. Hemos estado envueltos en conferencias de educación sobre la condición, de manera que podamos crear conciencia de la misma. Y eso también estamos trabajando en el recinto. Y el año pasado se llevó a cabo un estudio epidemiológico y socioeconómico de la población de hidradenitis supurativa, que también estamos en seguimiento porque la población sigue creciendo, para tener una idea de qué es lo que realmente tenemos aquí en Puerto Rico, que no sea data exportada, que es lo que siempre estamos viendo, y que sea una data real de Puerto Rico para poder luchar
La idea de esto es poder luchar por más acceso a tratamiento que no lo tenemos en este momento. Tengo que decir con tristeza, y quiero poner este, que las casas de planes médicos no tienen Humira dentro de su formulario, sobre todo el gobierno, y a estos pacientes se les hace muy difícil tener acceso a algo que ellos merecen por una condición tan, tan horrible, tan de, incapacitante y debilitante. Así que estamos trabajando. Y qué fantástico y qué bueno que tenemos ese recinto de ciencias médicas con todos esos programas de investigación, que aquí tenemos los científicos y los profesionales que pueden atender esta y otras condiciones. Pero pues iba a preguntar sobre el acceso, ¿verdad? Primero porque sé que son pocos los dermatólogos para toda la demanda, ¿verdad? Y la enfermedad que tenemos en el país. Pero usted acaba de plantear el acceso al tratamiento. ¿Significa que la mayoría de los pacientes pues no tienen esta opción? Un poco difícil. Se me fue la luz. No sé si me estás oyendo. Yo entiendo que el primer problema con acceso... Se te fue el audio, Alma. Sí, que bueno, con los cambios de voltaje que hay recién, pues tenemos estas dificultades. No sé si en lo que se restablece la comunicación. Ahora la escuchamos, doctora. ¿Me escuchan? Sí, usted trajo el tema y quería que todos comentaran sobre ese acceso a el tratamiento, si es el único, bueno, por lo menos el más reciente. Y entonces, ¿en qué posición quedan los pacientes nuestros en Puerto Rico? Algo tan sencillo como una... El problema con acceso es que... El problema de salud del gobierno, el único medicamento aprobado, no lo tiene para la condición de hipertensión curativa. Ustedes como psoriasis, que ya tienen como 5 o 6 biológicos aprobados, esta población está carente de tratamiento adecuado y es bien cuesta arriba uno poder llevar, es una lucha eterna y diaria poder lograr acceso para estos pacientes. En adición a esto, necesitamos otras alternativas terapéuticas en lo que los nuevos medicamentos los aprueba el FDA y tener tratamientos novel para poder mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes que han sido fallos terapéuticos a la Humira, también se nos hace bien difícil. Aquellos pacientes que necesitan cirugía todavía peor, porque también no es fácil conseguir los cirujanos, no es fácil una remuneración adecuada para el tipo de tratamiento que estos pacientes necesitan, y las compañías muchas veces no entienden que una vez el paciente llega a cirugía, es mucho más costoso las cirugías, las hospitalizaciones y las complicaciones, lo que desde el punto de vista económico, pues es una carga, no solamente para el país, sino también para los familiares. Así que hay que luchar por tratar de hacer un diagnóstico temprano sin tener que llegar a tratamientos largos, progresivos y complicados, pero a la misma vez aquellos que lo necesitan, tenemos que luchar para que tengan acceso al mismo. Doctor González Chávez, ¿quería añadir algo? Sí, quería mencionar, por ejemplo, que el acceso tiene varios componentes y varios inicios. Obviamente, si vienes a ver el acceso inicial de esos 7 años, es el acceso principal, porque esos años son años preciosos donde uno puede hacer mucho por la prevención del progreso de la enfermedad. Y obviamente, el acceso debe ir dirigido a los dermatólogos, específicamente a los dermatólogos que están dispuestos y tienen el conocimiento, las destrezas y la dedicación de tratar pacientes con hidradenitis supurativa. No todos los dermatólogos están comprometidos en esto, para serte honesto, pero por lo menos uno como paciente debe conocer y leer sobre la enfermedad y ser franco con el médico y decirle: doctor, yo necesito, usted me puede manejar mi enfermedad, o hay la posibilidad de que usted me refiera a algún especialista
dentro de su campo que tenga más recursos para ayudarme. Y eso el paciente lo puede solicitar o el mismo salir la iniciativa del propio médico, porque este es como todo. El doctor Sánchez lo mencionó ahorita, y muchos médicos que no les interesa manejar con estos pacientes, porque no es muy fácil, créanme, nada fácil, intervenir con pacientes, sobre todo a largo plazo y quizás a una vida, con una enfermedad que va a estar ahí todo el tiempo requiriendo de tu servicio y de tus gestiones para poder ser controlada. La segunda parte del acceso es a los medicamentos biológicos, porque los antibióticos y eso quizás los cubran, pero como dijo la doctora ahorita, pues remunerar el costo de las excisiones, los drenajes y los planes médicos no cooperan mucho en ese aspecto. Y entonces el acceso a los biológicos es difícil, no es imposible, es bien difícil, porque hay que estar haciendo cartas, justificaciones, someterla al plan para que entonces finalmente le aprueben el medicamento, que es el que tenemos ahora hoy en día, y estamos deseosos de que surjan alternativas nuevas, porque eso crea mucha competencia por un lado y por otro lado un mayor acceso a diferentes alternativas de tratamiento. Así que el acceso comprende no solamente el uso que pueda tener o necesitar un paciente de un biológico y cuán fácil le sea accesar ese biológico, sino comienza con esos 7 años y luego siguen, más allá del uso de los biológicos, los años que la enfermedad va a durar y que tú vas a tener que ser el responsable de seguir esos pacientes, porque una vez que tú los adoptes, ya no puedes salir de ellos, son pacientes tuyos de por vida. Te puedo asegurar que los pacientes de hidradenitis te van a guardar lealtad de por vida. No te van a cambiar porque, primero, tú has sido la persona que lo has manejado y, segundo, que tienen ya un expediente contigo de que no van a ser fácil que se mude a otro médico. Así que es importante que exista la colaboración del médico con el paciente y que el paciente aprenda acerca de su enfermedad, porque eso va a facilitar muchos posibles dolores de cabeza, incluyendo acceso. Doctor Sánchez, ¿quería añadir? Sí, de acuerdo con mis colegas y profesores, el acceso es hasta algo tan sencillo como que el uso de antibióticos prolongadamente, doxiciclina, tú lo quieres tener ahí en lo que el biológico empieza a funcionar. Y tienes que tener, hacen al paciente que vaya 2 veces porque le dan 15 días nada más. Eso es tan sencillo, pues uno tiene que sentarse a hacer una receta adicional. Los planes no entienden eso y en la medida que no tengan gente que entienda la condición, que la sufra en carne propia, no van a ver, no va a haber cambios. Yo creo que los mismos grupos de apoyo tienen que trabajar fuertemente y ahí tienen a mejores embajadores y embajadoras, especialmente a la doctora Cruz con su clínica. Si hay que seguir levantando la voz y denunciando esto porque es una enfermedad que duele. Yo iba a mis residentes y amistades, imagínate sentarte con un absceso drenando hasta una silla, a veces no se pueden ni sentar. O sea, que esto es más complicado de lo que el nombre dice. Es una enfermedad bien, bien difícil y si no hay acceso, pues tenemos los brazos atados. Y obviamente yo no sabía eso de la adalimumab, que no lo prueban acá. Yo he tenido pacientes la suerte de redactar las cartitas y he tenido éxito, pero eso no... Pero es bien difícil, es cuesta arriba. Te quita mucho tiempo para poder ayudar a otras personas. Y no debería ser así porque la adherencia a esos tratamientos va a incidir sobre el progreso, la detención del progreso, sobre el mejoramiento de calidad de vida. Y eso me lleva a la próxima pregunta. Ahora con la pandemia, las restricciones, ¿verdad?, de movilidad, de espacios, de citas, etcétera. ¿Han visto algún efecto sobre estos pacientes en términos quizás de las citas, el acceso a tratamiento? Sí, definitivamente, por lo menos en el recinto de ciencias médicas, tenemos un poquito de restricción, porque ahora con lo de la pandemia, pues se hace un poco más difícil
ya la cantidad de pacientes que se están citando hay que reducirlo por cuestiones de seguridad. Sí tratamos que aquellos pacientes, por ejemplo, yo con la directora del grupo de la Fundación de Hidradenitis, aquellos que están en el Facebook que necesitan ayuda, generalmente a través del Facebook que yo puedo tener contacto con ellos, pues sí, trato de acelerarle la cita o buscar cita, o aquellos que llaman a mi oficina, siempre se les trata de conseguir la cita. Pero entiendo que desgraciadamente, desde el punto de vista, por lo menos en el recinto de ciencias médicas, estamos un poquito limitados en general. En mi oficina, pues yo tengo un poquito más de flexibilidad de bregar, y esto va a depender, pues obviamente, pues el paciente tiene que llamar para sacar una cita. No es como antes que los veíamos sin cita, pero siempre el paciente de hidradenitis para mí es una prioridad. Y en mi oficina los pacientes de hidradenitis son prioridad y se les trata de buscar una cita lo antes posible, aunque mis oficinas estén llenas y aún en el recinto. Yo los acomodo aunque estemos over quota. Qué bien. Sabemos que sí, que todas las citas para especialistas sobre todo están bastante a largo plazo, pero hay esperanza, hay tratamiento y hay profesionales y sobre todo hay una clínica especializada. Así que el que esté escuchando, que no lo sepa, que sea de otras partes, otros pueblos de la isla, sepa que acá en San Juan, en el recinto de ciencias médicas, hay una clínica especializada. Y me imagino, doctora, que no hemos hablado mucho de eso, pero el equipo es multidisciplinario, como explicó el doctor González Chávez, que hace falta para tratar al paciente. Definitivamente el mejor y el tratamiento ideal como para toda enfermedad crónica. Pero en hidradenitis en particular es sumamente importante hacer un manejo interdisciplinario, que en mi grupo yo tengo ginecólogos, yo tengo radiólogos, yo tengo cirujanos, internistas, necesitamos manejo de dolor, tenemos una enfermera de cuidado de úlcera, necesitamos endocrinólogos, ginecólogos, infectólogos, así que debe ser un manejo amplio para poder cubrir toda la condición y todas las comorbilidades que están asociadas a la misma. Pues no sé si alguno, el doctor González Chávez o Sánchez, quería añadir algo antes de despedirnos. Bueno, lo mismo, yo creo que es bien importante el desarrollo del grupo de apoyo. Tiene que haber un compromiso de llevar la voz, no solamente a la comunidad en general, sino a la comunidad médica, utilizar los recursos de las redes sociales, utilizar el colegio médico, las oportunidades que se dan de reunir a grupos para que den conferencias, den chats, y sean más proactivos en crear la conciencia a través de los planes médicos y los sistemas salubristas de la importancia que tiene esta enfermedad en manejar los pacientes a tiempo y sobre todo el acceso. El acceso es primordial en esta enfermedad. Doctor Sánchez, antes de despedirnos. Agradecido por la invitación, los pacientes, ¿verdad?, que tengan acceso a esta actividad, a esta publicación, pues que no dejen de buscar ayuda, que no están solos, que aunque somos pocos, vamos a hacer todo lo posible por ayudarles. Y como dice el doctor González, unidos pues son más fuertes y pueden llevar el mensaje inclusive hasta las autoridades del gobierno para que logren tener, ¿verdad?, a acceso a los medicamentos. Si cada cual está por su lado, pues obviamente no vamos a ver progreso, pero como yo le digo a mis pacientes, ayúdame, si tienes que ir al plan, te atreves a ir y enseñas las lesiones, a ese extremo obviamente, un poco exagerado, pero a veces eso funciona más, porque la gente no entiende, ¿verdad? Muchas personas no entienden y hay que mostrarles y enseñarles, obviamente no las lesiones, pero una foto, documentar bien el caso y pelearlo, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, el que tiene la condición, si yo soy paciente, pues yo tengo que ayudar al médico a que me ayude, porque muchas veces la restricción y la gran cantidad de pacientes, porque no es solo hidradenitis, psoriasis, es dermatitis atópica severa, es cáncer, tenemos las manos llenas y nos están retirando colegas y se están yendo, o sea que toda la colaboración de los pacientes es bienvenida.
Pues qué bien, le agradezco muchísimo el tiempo. Los tres tienen una agenda muy ocupada y bueno, tienen también clínicas llenas, así que muchísimas gracias por sacar de su tiempo para orientar al público, a estas audiencias y por ilustrarnos, ¿verdad?, sobre pues la conciencia que hay que tener y la empatía con estos pacientes, porque sabemos que es una condición crónica. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches y gracias. Hasta muy pronto, una próxima ocasión. Muchísimas gracias nuevamente. Y también gracias al público por siempre acompañarnos y conectar con nosotros a través de la Revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.